Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tucu, 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 tucu. Bienvenido. No, ya no quiero hablar brazuca. Me enojé con los brazuca aparentes. Oh. ¡Ey! Aquí, desde Chilito, Rodrigo Garrigues. Claro, no, bienvenido. Aquí estamos los chorizos de la Vicenguita Eterna, el mejor show de Huawei. Y tenéis que ver el show, si no te corto el chocolate, loco. ¡Ah! A ponerte las terribles puñaladas, cochino culiado, qué guay, bastardo. ¡Ah! ¡Oh, cabalele! Disculpa. Amigas, amigues. Amigos, amigas, amigues, aquí estamos haciendo una vez más el mejor show de Huawei. La Pichenguita Eterna con mi Barrilete querido, que yo te quiero mucho, Barrilete. Hemos volvido, ahora haciendo el segundo tiempo, mirando al horizonte. ¿Y cómo le vamos a ganar al profe Rueda, Barrilete? Como decía Gudú. Siempre mirando al horizonte, Barrilete, entendiendo dónde estamos, entendiendo qué nos pasó con Ecuador, que lo acabamos de ver recién. Pero ahora vamos a ver cómo le ganamos a Colombia, en Colombia, el jueves, Barrilete. Mira. ¿Le podemos ganar a Colombia, Barrilete? Para empezar, Totalmente. Pero vamos con algunas cositas, definamos algunas condiciones que están ahí puestas. Uno, todos los equipos le juegan bien a Chile, menos Ecuador. Ecuador no jugó su mejor partido contra Chile. Exactamente, es una alivio. Bolivia, Uruguay, Paraguay, todo. Sí. Uno, eso. Con Colombia va a pasar lo mismo, porque además está Rueda, que conoce a estos jugadores. A la gran mayoría. Hay algunos que a lo mejor lo pueden sorprender. Ya, porque no los tiene, no los tenía él. Pero los conoce. ¿Ya? Tres. De la mitad para atrás, yo creo que ya repetir la misma weá es como latero. Ya, pero esta es la última vez que lo digo yo. De la mitad para atrás estamos bien. De la mitad para adelante es donde tenemos que buscar alternativas. ¿Ya? Entonces, vamos con cómo juega Colombia, cuáles son sus fortalezas, por dónde hay que atacarlo, y después vamos con Chile. Y marcando también una de las condiciones, creo que este de los tres partidos que se van a jugar, o que se iban a jugar en esta eliminatoria, en esta fecha triple, es el partido más abordado. ¿Sabes qué pasa, Barrilete? Como tú bien lo dices, nos encontramos contra una Colombia del profesor Reinaldo Rueda. Oye, Barrilete, un paréntesis. Si Rueda hubiera parado la línea de cuatro defensas centrales que paró ayer Lasarte, hoy día están incendiando todos los de los poderes fácticos ayer en Santiago. Esos que odiaban a... No, porque acuérdate que todo lo que hacía Rueda era malo, que era... que no sabía nada de fútbol y la cuestión. Si él hubiera parado una línea de cuatro centrales, como la paró Machete ayer, lo están quemando hoy día. Así es, porque acuérdate que cualquier cosa que él hacía, no, pero es que no sabía. Pero bueno. Una de las cuestiones con las cuales yo veo manifiesto en el partido con la Copa América de Chile con Paraguay es que al enfrentarnos contra un entrenador que conoce el paño nuestro, se nos hace mucho más difícil, especialmente el trabajo en faceta ofensiva. Paraguay, el mejor partido que ha jugado Paraguay este año fue contra Chile en la Copa América, y fue producto de que el Toto Berizzo sabe quiénes son desequilibrantes en Chile y sabía cómo hacernos daño al mismo tiempo. Totalmente. Sí. Totalmente. Otra, ahora, esto va a correr para los dos equipos, ya, pero van a llegar los dos equipos balanceados. Es muy probable que nos veamos eso. ¿Qué es lo que más te gusta a vos? ¡El Ili Beril! ¡Ay! Se me erizan los pelos cuando lo decís. El Ili Beril, Barrilete. Pero vamos a ver, y de hecho, una de las cuestiones con las cuales está lidiando Don Reinaldo, para mí, que yo lo quiero mucho, que yo lo fui a buscar al aeropuerto, le llevé unas flores y no me pescó ni en bajada porque ya se quería puro mandar a cambiar. Y además que ha tenido mala suerte Don Reinaldo, Barrilete, el país que va, país que hay una revuelta social, pues Barrilete, pobre hombre, ya quiere puro irse a vacacionar a no sé dónde, te apuesto que va a Alemania y resucita Hitler, pues Barrilete. Ya. Pero Don Reinaldo. ¿Cómo se llama Hitler? Sí, Barrilete. El tema es que Don Reinaldo ha tenido también sus temas con Colombia. Colombia es una nación que culturalmente su fútbol es un fútbol alegre y es un fútbol propositivo, que busca el resultado y busca el arco rival, pero a través de su juego asociado, ese juego asociado bonito que uno le conoce a los colombianos, combinado con la profundidad de sus carrileros.
Y desgraciadamente para ellos, hoy día Colombia no tiene eso. No tiene grandes jugadores de fútbol en el medio y no tiene grandes carrileros. Por ejemplo, hoy día tú tienes a un muchacho como Cuadrado, que es un jugador destacado por la derecha de los colombianos, pero no tiene, no anda ni cerca, por ejemplo, con el Tren Valencia. Exacto. ¿Sí? Y tiene jugadores en distintas posiciones que son importantes, pero todavía no logran encontrar ese nivel de juego. Por ejemplo, los delanteros, que nosotros, yo cuando vi la delegación de Colombia para el partido con Chile en Santiago, ¿te acuerdas los dos delanteros que venían de Italia? Zapata. Exactamente, pero no pasa, no encuentran esa cosa, y esperemos que no la encuentren el jueves tampoco por Barrilete. Colombia, un equipo con Reinaldo Rueda que no difiere mucho del equipo de cómo parar el equipo de Chile. Ordenado tácticamente de la mitad para atrás, con un arquero que no es Bravo, eso es lo primero, no es Bravo, pero las que van para adentro las trata de sacar, y las que van para afuera las deja que se vayan para afuera. ¿Cachai? No es un arquero así como el Rambo, que te puede mandar un partidazo por allá arriba y después otro por allá abajo, no, este es sólido. La ventaja que tiene Chile es con los centrales. El central de Sánchez no juega. No, él tiene, claro, me parece que se le acumularon las tarjetas amarillas, el número 23. Debería ir en su lugar este grandote que estuvo un tiempo en el Barcelona. Pero no sé si va a estar ahí, y por al otro lado va a estar Murillo. Sí, Murillo, claro, está Ospina en el arco. ¿Vamos con la alineación de Colombia? Ya, vamos. Esta es la alineación de Colombia que paró contra Paraguay. Yo creo que puede ser un poquitito diferente a la que pare contra Chile. Tal vez en el dibujo táctico del medio. Puede ser. Pero tenemos Ospina, que ya lo dijimos, no es Bravo, pero un arquero que cumple. Medina Ospina, por la derecha. Sí, Ospina en su rendimiento, no en su juego, pero en su rendimiento se parece al que se muere. Sí, tú mismo sí. Sí, no es su estilo, que es un tipo pesado, no. Él es livianito, es ligero, pero en su rendimiento muy cumplido. Es tan consistente como. Pero no es sobresaliente tampoco como Bravo. Bravo tiene niveles de sobresalencia por ahí arriba, este no. Sí. Ya. Darlin Sánchez, que no juega. Sí. Ya. Este es una pérdida importante para los colombianos. Porque se pondría una pareja de centrales inédita, ¿ya? Con un equipo, vuelvo a insistir, que va a llegar balaseado. ¿Cachai? Y los balazos, yo creo que los siente uno siente más el balaseo cuando juega atrás que cuando juega adelante, porque es otra la actitud con la cual uno llega a correr las pelotas arriba, ¿ya? Eso. Creo que es una ventaja. Por el lado izquierdo juega Tecillo. Sí. Que no es para nada, es muy parecido, es más un defensa que un a ver, es mucho más como Vegas que como Chocomena. Pero tiene esa cuestión que tienen los jugadores del Ecuador, de Colombia, ese tipo grande, ¿cachai? Ese tipo con una envergadura, pero que al jugar al tú a tú, Chile tiene mucho más fútbol que estos muchachos que tú has nombrado. No, la diferencia, ¿por dónde saca la diferencia de Tecillo en el físico? 2-3 zancadas, son 4-5 zancadas del chuequito. Del chueco, claro. Sí. ¿Okay? Y lo otro que este, si bien es cierto, no llega tanto arriba, termina mejor la jugada que nuestros dos carrileros. ¿Ya? Después jugó con una línea de 4, donde jugó Uribe y Barrios. ¿Ya? Ahí yo creo que va a haber algún cambio. Porque después puso a Siniestra por la izquierda y a Cuadrado por la derecha. Cuadrado no lo va a sacar. No, Cuadrado es. No es. A ver. Cuadrado es más o menos, ahora que no está James Rodríguez, Cuadrado es más o menos el líder que tiene este equipo. Pero no es un tipo sobresaliente, decimos una vez más, este no es un Colombia como el Colombia de los años 90, para nada. No es como Colombia, es como la Colombia que llegó a cuartos de final del 2014.
Exactamente. Y el empate con el que ellos se llevaron de Santiago fue muy circunstancial. Pero yo creo que esta Colombia es asequible de los tres partidos, a priori, antes de que se juegue, como nosotros mirando el horizonte, este es el partido que con los movimientos tácticos más o menos correctos, Chile podría sacarle ventaja temprana. Sí, el medio campo, yo creo que los dos volantes centrales van a ser otros. Yo no los tengo muy bien registrados, pero estos dos volantes son más de corte que de salida. Estos que jugaron, Uribe y no me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Lo tenéis por ahí? Parece que es Roger Martínez, quizás. Barrios. Uno de... Barrios. ¿Ya? Uribe y Barrios. Y por el lado izquierdo jugaba Siniestra. ¿Qué es lo que se extraña de Colombia? Ese hombre que haga jugar y que dé la pausa. ¿Ya? Que no lo Reinaldo tiene. Se encabronó. Y me alegro que se haya encabronado, especialmente para este partido, Barrilete, con James. Sí. Lo que pasó para la Copa América, él venía saliendo de una lesión y no estaba en condiciones de jugar un partido. Y el Reinaldo Rueda simplemente no lo convoca. Y James Rodríguez se lloró y se fue la volada con los medios. Con los medios, sí. Y eso es una ruptura de código para Reinaldo Rueda, por lo tanto no lo va a llamar más. Pero era el hombre que le ofrecía la descarga y la salida por la izquierda, haciendo algo muy parecido, más o menos, a lo que hizo en el principio de la era de Bielsa, el cabezón, ¿cómo se llama este cabezón que ahora está en Palestino? Piña. Exactamente. Que no era Piña, en Villanueva, pero que le cerca ese Piña. Que no hacía el ir y venir, pero tenía esa salida de primera de zurdita para los que están arriba, o para el lateral izquierdo. Claro. Y arriba no tenemos los pesos pesados que teníamos antes, pues ahora tenemos a Borja y a Borré. Y en la banca está esperando a Radamel Falcao, que no creo que... No, él es un símbolo y es un embajador del corazón, pero... No sé. Porque nos vacunó. Sí, pero porque nosotros lo dejamos por Barlete, pero él ya está viejito ya. Y a no ser que se la deje al pie y en el ángulo perfecto para que te meta el disparo, pero él ya no está allá. Es como que nosotros lo llamáramos Chupete por Barlete. Yo creo que Chupete... No, sí sé, por eso digo, es exactamente lo mismo, que nosotros llamamos al Chupete que ahora está en México. Pero él es un símbolo y en esos últimos... Por ejemplo, en el segundo tiempo de Chile contra Ecuador, un jugador como él nos habría venido muy bien a nosotros. Sí. A ese último 10 minutos. Sí. Es la versión nuestra del Lucho Jiménez, más o menos. Sí. Más o menos. Sí. ¿Sabes qué? ¿Eh? Tenés razón. Voy a poner una estrellita, poneme la estrellita, Barlete. Ya. Ya. ¡Chilito! Vamos. Voy a ponerme como el vudú. Cuando le empezaron a dar la formación, empezó. Barlete, yo llega... creo que Chile va a repetir la línea de cuatro. Yo creo. Ya. Ya. Es lo que tú crees. Ya, espérate. Háblame de lo que tú crees y yo te voy a decir lo que yo quiero. Ya, ya. Después. Evidentemente partimos con Bravo, evidente, no hay que meterse más allá. Yo creo que por la derecha, si bien tú tienes razón, Barrilete, lo que dijiste el primer tiempo acerca de Isla, que él necesita el desplazamiento largo para hacer su juego más efectivo, que él necesita ese pase al espacio porque él no es un tipo, él va a conducir si no tiene hombres al frente, pero si tiene hombres al frente, él no tiene el dribbling del Barrilete. Pero yo creo que va a estar por la derecha Pablo Díaz. Los centrales deberían ser el Pismul con Maripán, que vuelve después de la tarjeta amarilla. Y por la izquierda, yo creo que va a estar Mena. Es decir, el tema es que por donde se hace más fuerte el ataque de los colombianos es por la derecha de Colombia, por la izquierda de Chile, que va donde va a estar Mena con Cuadrado versus Cuadrado, los colombianos. En el medio nuestro, Barilete, debería estar los tres monstruos. Debería, porque vuelve Pulgar. La tarjeta amarilla, ahora vi la rodilla del Chan. Barrilete, yo si pudiera, Barrilete, me corto la rodilla y se la cuento al Chan. La rodilla buena, la derecha, porque la izquierda mía está peor que la que tiene el Chan de ahora, Barrilete. Pero él, algo le pasó en ese partido con Brasil, que si bien está rindiendo, tú puedes ver que su rendimiento es un poquito menos porque él está con dolor.
Y el otro es Arturo Barrilete, está por ahí arriba. Que Arturo yo Arturo lo dejo al lado del 9 por ahí, y se mueva libre y que no se gaste tanto en el despliegue. ¿Y arriba? Y arriba yo creo que va a repetir a Meneses para completar una línea de volantes con un cuarto volante, el machete por Barrilete. Y desgraciadamente arriba va a estar Vargas, y al lado de Vargas yo no sé a quién vamos a poner. Ahí está el problema, Barrilete. Houston, tenemos un problema, Houston. ¿A quién metemos en el área, Barrilete? Iván Morales. Evidentemente tiene que ser Iván Morales, uno, y el otro yo no sé. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo quiero ganar este partido. Lo quiero ganar. Y para ganar un partido de este tipo tenéis que ir a buscar. Lo tenéis que ir a buscar. Nosotros, si bien es cierto, los jugadores chilenos son muy conocidos de Rueda, los jugadores chilenos también conocen mucho a Rueda. Sí. Y ahí le pueden soplar algunas cositas a Machete. Rueda no tiene propuesta ofensiva de local. Lo dejó comprobado con Chile. Y le está pasando lo mismo que le pasaba con Chile, con Colombia. No tiene, y por eso la irregularidad de los resultados de Colombia. No tiene cómo ir a buscarlo y no tiene gol. No encuentra el camino para el gol. Y tiene, Colombia tiene peor funcionamiento que Chile desde de la mitad de cancha para atrás. Sin duda alguna. Es el peor. Sin duda alguna, Barrilete. Chile está. Creo que claro, no estamos diciendo que el partido es fácil, que Chile lo va a ganar solo con presencia. Estamos hablando de las, así como hablamos lo difícil que era ganar a Argentina, lo difícil que era ganar a Brasil, estamos hablando también de lo fácil, o sea, no de lo fácil, perdón. De las ventajas que tiene Chile por sobre Colombia. Sí. ¿Ya? Estamos hablando de eso, estamos diciendo que va a ser fácil. No es eso. Estamos diciendo cuáles son las ventajas que tiene Chile por sobre. ¿Tiene mejor funcionamiento? Consejo Nacional de Elección, sí. Sí, yo sé. Sí. Ya. Dale, Barrilete. Dale, dale. Pues eres fáctico, como te gusta decir a ti. ¿Ya? Entonces, si él quiere buscar el partido, yo pongo una alineación y un esquema que me permite ir a buscar el partido. Yo te juego 4-3-1-2. ¿Ya? ¿Ya? El arquero. Don Claudio Bravo. Así a decir, para Bolí, que me sorprenderte, pero no, Claudio Bravo. Por los laterales, los viejos roqueros, Chueco Mena, que está jugando un kilo, y qué bueno que lo habían guardado, y por el otro lado, el Guaso Isla. ¿Ya? Empiezo con él de titular. ¿Por qué empiezo de titular con él? Porque en caso de que el partido se me esté complicando, Marcelino. No. Saco a Isla. Supongamos que vamos, se mantiene el empate. Saco a Isla y pongo a Díaz. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, cierro el rancho. ¿Cachai? Uh-huh. Ya. Pulgar. ¿Ya? Pulgar en el centro, Vidal por la izquierda y Aránguiz por la derecha. ¿Ya? Arriba en el centro. De esta línea de volante dejo a Lucho Núñez. ¿Ya? Y arriba Morales, Valencia. Me la juego toda. ¿Sí? Me la juego toda ahí con esos dos. Si hubiese estado Vargas, Morales, Vargas. Sí. ¿Qué así? ¿Qué es lo que provocáis con eso? Si bien es cierto, no vaya a tener las llegadas profundas por las bandas como si jugaras con tres, el desorden que te va a provocar los movimientos que generan Arangui y Vidal, ¿cachai? Y la profundidad que ellos logran de llegar sin pelota va a permitir que de alguna u otra forma los laterales se vean obligados a mantenerse ahí, entonces no van a atacar. ¿Cachai? No van a atacar porque los dos centrales van a estar tomados por estos dos delanteros. Sí. Y con la rapidez que tiene Valencia,
¿cachai? Es fácil que pueda sacar al, al central y después se lo llevan en velocidad. Hay una cuestión, Barrilete, que Valencia ha demostrado en la Católica, todavía no lo hemos visto con la Roja, pero en la Católica él ha demostrado que está definiendo con facilidad. Si bien es cierto, está jugando fuera de lugar porque el descerebrado de los uruguayos lo hizo jugar por allá. Él se, en esa circunstancia, él se vio en la obligación de aprender a definir, no solo incómodo, sino que con rapidez. Y él lo está haciendo bien y ha convertido bastantes goles, siendo que está fuera de lugar. Entonces, si lo pones en el área y pones a Morales con un compañero con el cual se pueda asociar, y además los dos siendo muchachos jóvenes, puedan hacer el sacrificio y dejar a Vidal y dejar a Lucho Jiménez, con la alineación que tú me diste, en una posición más fija, sin hacer tantos desplazamientos. Claro. Me parece. ¿Y por, ¿y por qué pongo a Lucho Jiménez ahí? Porque es el único que sabe jugar ahí. De los que están. Sí. Ya nos quedó claro que Marcelo Allende no está puesto ahí. No lo considera. Catito, yo lo dejo para darle la oportunidad en el segundo tiempo. Aunque Catito, puta, vuelvo a insistir. Yo le tenía más fe, bueno, a Catito que puta que le tenía fe. Pues, todavía puede ser, todavía nos queda, por lo menos este año. Sí. Ya de aquí a octubre nos quedan un par de fechas FIFA más. Y la diferencia entre Chile, que es el séptimo del octavo, y el tercero, que es Ecuador, es de 6 puntos solamente. Dos partidos. Exactamente. Está ahí. Depende de nosotros. Depende del equipo, Barrilete, y de Machete, pero está ahí. Me preocupa que el equipo llegue tan balanceado. De todas formas, Machete dijo hoy día, ahora los que van a tener que llevar la responsabilidad son los más jóvenes. Sí, pues ya tercer partido, durmiendo poco, durmiendo mal, viajando. El tema del bicho que es tan insoportable, Barrilete, yo me imagino viajando, tenés que estar... Te bajaste del avión, después tenés que estar una o dos horas encerrado en el aeropuerto porque te meten el tubo en la cachucha y tenés que esperar que te den el resultado y no, es todo. Sí. Es un huevo, sí. Pero ahí yo los primeros cambios, pues, claramente va a depender de cómo se está dando el partido, pero tenés recambio en la banca de la mitad para atrás. De la mitad para arriba, yo creo que es el momento de jugárselo un poco. Insisto, Marcelino Núñez, Marcelo Allende. Que son jugadores que no hemos visto todavía. Ya no sabemos cuánto es lo que nos pueden dar. Ya sabemos ya que Diego Valdés no nos va a dar más de lo que ha dado hasta ahora. Ya sabemos lo que va a dar Takechi. Lamentablemente, yo creo que por ahí van los cambios. Yo creo que los primeros cambios que él va a hacer van por esa línea. Machete, por favor, prepárennos un par de jugadas de pelota parada y haga los cambios en los momentos que corresponden. Porque Chile, en los a partir del minuto 60, 70 se cae físicamente y necesita piernas frescas. ¿Ya? No puede ser eso. Entonces, haga los cambios. Tiene para hacer 5 cambios. Tiene 3 ventanas para hacer 5 cambios. Háganlo. Sí. Y se da, Barrilete, que hubo un par de jugadas con Brasil y también el día de ayer con Ecuador, en que en ocasiones se intentaba jugar o habilitar a un hombre que terminara en la posición del 9, no había nadie. Hubo un centro que Isla recibió por la derecha y Isla descargó hacia el área de primera, o más o menos de primera, y no llegó nadie. Entonces, para este partido, tú necesariamente, especialmente con la ausencia de Vargas, por acumulación de tarjeta amarilla, tú tienes que tener un 9, al menos uno. Claro, y otro que acompañe... O que se ponga en esa posición. Tenemos que tener a alguien que la encaje ahí. Y ya, como tú muy bien lo dices, Barrilete, y yo estoy de acuerdo contigo, los muchachos jóvenes tienen que ayudar a empujar el barco, Barrilete. Si no, no vamos a ir. No vamos a ir. ¿Empuja el barco o no empuja el barco Díaz? Lo empuja. Sí. ¿Empuja el barco o no empuja el barco Pulgar? Empuja. Sí. Empuja el barco. Lo ha hecho muy bien hasta ahora. Ojo. Maripán, Sierra Alta. Vega, sí. Lo empujan. Sí. Pulgar, lo empuja, ya dijimos. ¿Ya? Alarcón, Galdame. Sí. Con matices, pero intentan empujarlo, sí.
quien tiene que empujarlo con ganas es Carlito, de los que, Takechi, que son los que han tenido la oportunidad hasta ahora, Morales, ¿ya? Sí. Esos son los que tienen que empujarlo con más ganas. Sí. Y es donde más necesitamos que el equipo desequilibre, Barrilete, porque ya hemos dicho hasta el cansancio reiteradamente que de mitad para atrás Chile es un muy buen equipo, pero es en la otra faceta del juego que se ha dicho tanto y que ya estoy pero es así, que tenemos, hasta que no se produzca el cambio, hasta que no le demos vuelta de tuerca, tenemos que insistir y hacer un énfasis que es el desequilibrio en el último cuarto de cancha y en el gol, pegarle al arco, loco. Por último, pegarle de afuera, pegarle como sea, pero en vez de ese pase al lado que te asegura la posición de la pelota, hace una cuestión, una mini canyenga, sácate al hombre que te está marcando y pégale como sea, pues viejo. De años menos. Yo te voy a dar el teléfono de Don Sata para que hagas una negociación. Pero vos sabés que te va a costar, mi Barcelete, querido. 20 añitos, porque 10 añitos puede llegar igual medio balaseado. Pero 20 añitos menos, yo estaba pintado para esta selección hace 20 añitos menos. Este año acá. Sí. Estaba pintado. ¿Ya? Ya, Peter, oye, mandan el video a Machito. Decirle al Guille. Mirá que el Guille tiene que empezar a moverse, ¿ah? ¿Eh? Mirá que si no ganamos. No ganamos en la cancha, por último, que el maletín ayude. Oh, Barrilete, mira que el Guille de la Brazuca, Barrilete, intentó ayudar al equipo, pero se lo marció, Barrilete. Hoy día lo... ¿Ya? A ver si ya más adelante... Ah, sí. Decirle al Guille que lleve el cassette, me puse al viejo, el cassette, la grabación con este programita, que se la lleva Machete. Ya, Barrilete. Ahora en la noche, los muchachos de la Pichenguita Tender Channel se van a poner las 10 y van a subir todos los materiales para que el mundo pueda contemplar la grandeza y la belleza del Barrilete y de mí mismo. ¿De qué juega? La Sainz. No, ya, Barrilete. Tienes mucho huevón ahí en el. tengo que renovar. Yo estoy igual que la Católica, Barrilete. Renové jugadores que no tenía que haber renovado. Y ahora estoy con la recachada de jugadores en mi cabeza y no sé qué hacer. Hay que cortarlo. Así que ya, bueno. Ya, Peter, vamos a tener el post partido, ¿no es cierto? Sí, Barril, de fin de semana vamos a hacer un resumen de lo que nos dejó y lo que no nos dejó esta pasada de clasificatoria. Y espero, Barrilete, ¿sabes qué? Escuchar qué va a pasar en Europa, porque esto que pasó con Argentina y Brasil va a traer cola. Y las gestiones que van a estar, yo estoy seguro que los europeos ya están haciendo lo suyo. Para la próxima fecha FIFA se va a poner más y más bravo, más y más difícil jugar nuestras clasificatorias como las hemos conocido desde los 90 en adelante acá en nuestro querido subcontinente, por favor. Va a estar complicado, así que hay que estar atento a eso también. Ya, Peter, desde acá un abrazo gigante, tan gigante como tu Obli. Como siempre digo, desde Chilito se despide Barrilete. En los estados justos, mi compadre, el Peter, después del Peter, y todo eso. Ricardo, juntos somos la Pichanguita Eterna, el par de buenos que nos gusta hablar como burro, así que los dejamos hasta acá. Un abrazo gigante para todos, todas y todes, y nos estamos viendo próximamente. Ya, pues, Barrilete, como tú bien lo dices, un abrazo para todos, muchachos, muchachas y muchaches. Disfruten nuestro show, disfruten el fútbol, abrácense, quiéranse, cuídense, que todavía el bicho anda dando vuelta, así que por favor, cuídense. Pero ya le vamos a ganar de este bicho y ya nos vamos a meter al Mundial, Barrilete. Yo todavía creo en los viejos rockeros y vamos a seguir empujando hasta que... ¡Nada es imposible, weón! ¡Ni una, weón! ¡Ni una, weón! ¡Ya, Peter, nos vemos! ¡Ya, Barrilete! ¡Cuídate! ¡Un abrazo!